y el día es ahora. Así que vayan acompañándome en oración de dos maneras, para que Dios hable a su pueblo y para que Dios me ayude en este tiempo. Bueno, yo recuerdo que en una ocasión, a principios de mi ministerio, le había delegado algunas responsabilidades a uno de los jóvenes de ese momento y él no la cumplió. Entonces, cuando yo le pregunté que por qué no lo había hecho, que qué había pasado, él comenzó a elaborar una serie de excusas y yo lo interrumpí y le dije que cuando uno falta, lo mejor es, pues, uno reconocer que no se pudo hacer. Y le cité a William Shakespeare, que en una de sus obras, específicamente en El Rey Juan, él dice lo siguiente: y a veces el dar excusas por una falta hace que la falta se vuelva peor por la excusa. Entonces, cuando yo le decía eso, yo le dije, porque Shakespeare dijo, pero cuando yo le cito a Shakespeare, él se queda, y en el rostro veo la cara de que él no sabía quién era el autor de esa cita. Y yo le dije, ¿tú sabes quién fue Shakespeare? Y él me dice, sí. Y ahí mismo le digo yo, ¿quién fue Shakespeare? Y él me dice, que sí, que me digas. Él dijo que sabía, pero la realidad es que no sabía. Y precisamente en esta mañana quiero compartir un pasaje de las Escrituras muy conocido por todos nosotros y que yo titulo Lo que Nicodemo no sabía. Así que les invito a que vayamos a las Escrituras, a Juan capítulo 3. Y este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y vamos a estar viendo hoy lo que Nicodemo no sabía. Juan capítulo 3, del 1 al 16. Y dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor bendiga su palabra. Esta porción que acabamos de leer probablemente representa la médula de toda la Biblia. Todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento apunta aquí a este pasaje de Juan capítulo 3, específicamente los versículos 15 y 16, y más específicamente el versículo 16. Todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento apunta al Evangelio. Y el Evangelio está resumido en este pasaje que probablemente es el texto más conocido de toda la Biblia. Y todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento apunta a este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Y Juan es extraordinario y muy selectivo en sus historias. Y las historias de Juan tienen una serie de características que son únicas dentro de lo que nosotros llamamos los evangelios. Es decir, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es único porque él no escribe desde la perspectiva que escriben Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, se les llama sinópticos. Y la palabra sinóptico significa ver juntos. Es decir, que ellos escriben más o menos desde un mismo ángulo. Marcos probablemente es el primero de los evangelios y Lucas y Mateo pues usaron a Marcos como referencia para formar sus evangelios. Sin embargo, Juan no, Juan es único. Juan nos presenta una serie de diálogos, situaciones que ninguno de los tres evangelios primeros tiene. Primero que Juan es muy selectivo en sus historias, pero también Juan nos presenta diálogos únicos que no están en ninguno de los demás evangelios. Nos presenta precisamente este diálogo entre Jesús y Nicodemo. No aparece en ninguno de los demás evangelios y tiene pues unas connotaciones y una profundidad como nosotros ya vamos a estar viendo más adelante. Estos diálogos que se dan en Juan son únicos. Nos presenta el diálogo de Jesús y la mujer samaritana. Fulminante, agudo, profundo son los diálogos que así se presentan. El diálogo entre Jesús y el hombre que estaba allí paralítico por 38 años y de una manera sucesiva lo presenta Juan. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 5, Jesús y el paralítico. También nos presenta la conversación que el Señor tiene con los maestros de la ley y la mujer adúltera más adelante. Juan es muy selectivo en sus historias y nos presenta diálogos únicos. Juan también nos presenta la humanidad de Cristo como ningún otro autor la presenta. Es Juan quien nos presenta a Cristo cansado del camino. Es Juan quien nos presenta a un Jesús sediento. Precisamente le pide de beber a la mujer samaritana. Es Juan quien nos presenta a Jesús llorando por su amigo Lázaro que acaba de morir.
Juan nos presenta esta humanidad de Cristo y esto es maravilloso porque dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras situaciones, de nuestras condiciones, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. O sea, que cuando yo tengo hambre, que cuando yo tengo sed, cuando yo tengo dolor, el Señor lo entiende, porque pasó por eso. La única diferencia entre Él y nosotros es que Él nunca pecó. Juan nos presenta esa humanidad de Cristo y Juan nos presenta algunos malos entendidos en torno a Cristo. Nicodemo no lo entendió. Cuando Jesús le hablaba, Nicodemo no entendía las dimensiones espirituales de su conversación con Jesús. No lo entendió la mujer samaritana tampoco. No lo entendieron los maestros de la ley. Y Juan nos presenta una sucesión de malos entendidos en torno a Cristo como ningún otro autor. Maravilloso, pues, el libro de Juan. Y aquí nos presenta, pues, esta conversación, ese diálogo entre el Señor y Nicodemo. El pasaje, el relato en el versículo 1 comienza hablándonos acerca del perfil de Nicodemo. Y nosotros, quizás resumiendo rápidamente, nos dice que era una persona que tenía conocimiento, que tenía riquezas, que tenía religión. Pero si hacemos un escrutinio, un análisis mucho más detallado, nosotros vamos a darnos cuenta con mayor claridad cómo era Nicodemo. Y Nicodemo dice en ese versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este pasaje nos revela el perfil de Nicodemo. Se nos dice que era hombre, se nos dice que era religioso, que era un principal, un líder entre los judíos, y se nos dice también que era judío. Se nos dice que era hombre, porque dice que se llamaba Nicodemo, no Nicodema. O una persona, no. Juan es muy específico. Fue un hombre a hablar con Jesús. Un fariseo, la fraternidad de los fariseos, que desde los 12 años iniciaban sus conocimientos para llegar a ser un fariseo. No cualquiera era fariseo. Tenía que tener mucho dinero para entrar en las escuelas rabínicas para entonces iniciarse como fariseo, o era algo de casta, de generación en generación. Pero era una persona que tenía que ser inducida al mundo fariseo. Para que tengamos una idea, un fariseo tenía que saberse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, lo que se conoce como la ley hebrea, más la ley como tal, porque esa ley hebrea o la Tora, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, tenía que sabérselo de memoria, pero no todo lo que está en ese libro es ley, hay narraciones. Pues ellos tenían que saberse los 5 libros de memoria y las leyes con todas sus enmiendas. Y las leyes con todas sus enmiendas eran cerca de 700. Nicodemo era un líder religioso, pero no solamente era un líder religioso, sino que era un líder entre ellos. Él pertenecía a la Corte Suprema de los Judíos, que se llamaba como Sanedrín, y que eran 70. Es decir, era un líder de los fariseos, pero entre los fariseos él era el primero, el principal, entre esos 70. Y era una persona con una posición social, pues, para estar allí. De hecho, los fariseos estaban en la cúspide de la pirámide social hebrea. Quiere decir que, resumiendo todo esto, el pasaje nos da el género de esta persona que fue a hablar con Jesús, un hombre, nos da la formación religiosa, nos da su posición social y nos da su realidad cultural. Pues este hombre, llamado Nicodemo, fue a hablar con nuestro Señor. ¿En qué hora fue Nicodemo a hablar con Jesús? Cuando nosotros nos vamos al texto bíblico, el pasaje nos dice a la hora. Y noten todo lo selectivo que es Juan, lo detallista que es Juan.
Dice este versículo 2 que este vino a Jesús de noche. Cualquier otra persona hubiese dicho, y Nicodemo fue a hablar con Jesús, y hay datos como que no son importantes, pero para Juan sí. Y Juan presenta que él fue a hablar con Jesús de noche. La pregunta es, ¿por qué Nicodemo fue de noche? ¿Y por qué Juan es enfático en poner la hora en que él fue a hablar? Le voy a decir cuál es la interpretación clásica o común con relación a este momento que Juan pues señala que Nicodemo fue a hablar con Jesús. Algunos y la mayoría piensan que Nicodemo fue a hablar de noche con Jesús porque tenía miedo y presión de los de su clase y le daba vergüenza que lo vieran hablando con Jesús. Y para aprovechar la oscuridad de la noche fue a esa hora para hablar con Cristo y así pasar desapercibido. Puede ser porque el pasaje simplemente nos dice que fue de noche y esa es una inferencia. Pero yo creo que una inferencia más cercana a la realidad, lo primero es que no importa si fue de noche o fue de día, sino que fue a hablar con Jesús. Eso es lo importante. O sea, si esa fuera la realidad, a mí no me importara mucho. Porque lo importante fue que buscó de Jesús, buscó conversar con Él, buscó y concertó una cita con Cristo. No importa si es de día o es de noche, lo importante es buscar de Dios. Si esa fuera la interpretación. Pero la lectura que yo le doy a lo que no se ve en este pasaje es que yo me pongo a pensar mucho en el ministerio de Cristo. Siempre rodeado de gente, buscando pues los favores del Maestro, buscando que Jesucristo lo sanara, que multiplicara los alimentos, que le liberara de algún demonio, que Jesucristo dijera algo. Los enemigos de Cristo que eran hostiles a él, la clase farisaica, siempre buscando manera en cómo atrapaban a Cristo, en ocasiones atentando contra la vida de Cristo. Yo no creo que Jesús iba a tener la tranquilidad durante el día, siempre rodeado de multitudes, para hablar de manera quieta y tranquila como habló con Nicodemo. Pero el pasaje también nos dice que Nicodemo es un líder. Es un principal que también tiene muchísima gente buscándolo, buscando un favor, buscando una mediación, buscando una intervención de Nicodemo en algún caso. Nicodemo también era una persona con muchas ocupaciones. ¿En qué momento del día ellos iban a tener esta tranquilidad? Si Jesucristo era siempre solicitado por alguien que no se había anunciado. Cuando nosotros leemos el pasaje que viene Jesucristo caminando por aquellas regiones y viene Jairo y le dice, maestro, mi hija está muy enferma, ven y sánale. ¿Quién le dijo a Cristo que Jairo iba para allá? ¿O ustedes creen que Jairo con su hija muriéndose iba a esperar que Jesucristo estuviera en una condición? No, él va e interrumpe en la multitud. Y Jesucristo le dijo a Jairo, sí, ven, vamos para tu casa. Pero cuando Cristo iba para la casa de Jairo, viene una mujer y lo jala por detrás con flujo de sangre. O sea, Jesucristo siempre estaba rodeado de personas que sin anunciar llegaban. En una ocasión iba pasando por entre Samaria y Galilea y hay 10 leprosos diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, sánanos. ¿Se anunciaron los leprosos? No. O sea, que el ministerio de Jesucristo estaba matizado por personas que le buscaban sin haber tenido ninguna cita previa. Ese es el ministerio de Cristo. Por lo tanto, creo que el ministerio de Cristo, teniendo tantas incidencias, iba a ser difícil, él y Nicodemo, cada uno con sus propias obligaciones, con sus propias agendas, hablar de manera tranquila y quieta, como ellos lo hicieron aquella noche. Creo que Nicodemo necesitaba hablar con Cristo de manera tranquila. Y no creo que haya ido de noche por temor a la gente que lo rodeaba. Y lo voy a demostrar más adelante. Quiere decir que Nicodemo se acerca a Cristo y el versículo 2 nos revela lo que Nicodemo le dice al Señor. Dice así el versículo 2 y lo leo de nuevo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que
que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuáles fueron las palabras de Nicodemo? Y ese es precisamente el título de esta exposición. Lo que Nicodemo no sabía. Había cosas que él sabía. Primero, él sabía que Jesucristo era un rabí. ¿Y qué significa rabí? Maestro. Rabí no es que le está diciendo conejo en inglés. Rabí no es un diminutivo de rabo. No, no, no. Rabí en hebreo es maestro. Y él lo está reconociendo como maestro. Él sabía que Jesucristo era un maestro. Le dice maestro. Fueron sus primeras palabras en señal de respeto, en señal que reconocía la autoridad y el rango de Cristo. Pero ¿saben qué? Nicodemo también era un maestro. Nicodemo también era un rabí. Por lo tanto, cuando Nicodemo habla con Cristo, Nicodemo no lo está reconociendo como alguien superior a él, sino como alguien igual a él. A veces se nos olvida y creemos como que Nicodemo viene en un acto de humillación delante de Cristo y le dice, maestro. No, es que él también era un maestro. Y la costumbre era que los maestros se llamaban maestros entre sí. En otras palabras, Nicodemo lo que le está diciendo, querido colega, tú también vienes de Dios. Nicodemo no se está humillando. Y él lo sabía. Maestro, es lo primero que le dice. Lo segundo que le dice, sabemos. Él no le dice sé. Él le dice sabemos. Por eso no creo que Nicodemo fue de noche y que por miedo a los fariseos. Porque las hostilidades de los fariseos en contra de Cristo todavía no estaban activas, podemos decir así. O sea que Nicodemo no está viniendo en nombre escondido de los judíos. Nicodemo está hablando a nombre de ellos. Sabemos que viene de Dios. Algunos pueden decir, bueno, lo que pasa es que Nicodemo no estaba hablando a nombre de todos los fariseos, sino a nombre de algunos cuantos. Eso podría ser. Estaba hablando quizás a nombre de José de Arimatea, que era fariseo. Estaba hablando a nombre de Simón el fariseo, que en Lucas capítulo 7, pues, los recibe en su casa. Y quizás hasta de Gamaliel, pero esas son inferencias. Yo prefiero creer que Jesús estaba hablando a nombre de estos últimos que he mencionado y a nombre de todos, porque los enfrentamientos entre Cristo y ellos todavía no se comenzaban a efectuarse. De hecho, Jesús enseñaba en las sinagogas, lo que quiere decir que ellos entendían que Jesús era un buen maestro. Y eso es lo que Nicodemo le está diciendo, sabemos que tú eres maestro. En otras palabras, Nicodemo vino a revalidar el ministerio de Cristo. Sabemos que eres un maestro, sabemos que tú enseñas las escrituras. No te has formado en las escuelas rabínicas tradicionales, pero nosotros reconocemos que tú eres un maestro. No me estoy humillando delante de ti, no vine a preguntarte nada, simplemente vine a informarte el criterio que nosotros tenemos de ti. Sabemos. ¿Y qué era lo que ellos sabían? Que Jesucristo venía de Dios. Y esto es lo que dice, sabemos que viene de Dios. Es que era difícil decir que Jesucristo no provenía de Dios. Una persona que lo que está citando el Antiguo Testamento, una persona que lo que está haciendo el bien, una persona que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, era difícil. Ellos conocían las Escrituras, ellos sabían quién venía de Dios y quién no venía. Ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos tenían un conocimiento depurado de la ley hebrea y ellos sabían que Cristo no la estaba violando. Fíjense en los contrastes. Como no había hostilidades entre Cristo y los fariseos, ¿qué le dice Nicodemo? Sabemos que viene de Dios. Cuando comenzaron las hostilidades en Juan,
más adelante, y por eso es que Juan es extraordinariamente impresionante. Miren lo que pasa más adelante en Juan capítulo 9. Aquí en Juan capítulo 3 le están diciendo vienes de Dios. Cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento y que llevan a este ciego para ser interrogado, entonces, ¿qué dicen ellos acerca de Cristo? Versículo 24 de Juan 9. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Este hombre el Señor lo había sanado y se había pasado el día entero de interrogatorio e interrogatorio. Lo llevaron allá a la Corte Suprema de los Judíos, lo interrogaron, le dieron un descanso, volvieron y lo llamaron. Y ya está cansado. Dice este versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los mismos fariseos, de los cuales está hablando Nicodemo en el capítulo 3, verso 2, donde dice, sabemos que viene de Dios. Esos mismos fariseos ahora están diciendo que Jesucristo es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Y estas palabras son perlas preciosas. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bendito sea el nombre del Señor. Digan lo que ustedes quieran. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso me recuerda un hermano que nosotros quisimos mucho, hermano Lorenzo Lemieux, francés, de estos aventureros que andan por el mundo. Y en su delirio de aventurero, pues cayó aquí en este país como tantos extranjeros en busca de fama y fortuna. Y pues nuestro querido hermano pues conoció a Cristo y no me cabe la menor duda de que él conoció a Cristo, pero comenzó a tener una infección en una pierna que se le hinchaba y entonces había ido donde algunos médicos y todavía seguía la hinchación y tenía fiebre, entonces fue donde una curandera. Y alguien me dice, mire pastor, Lorenzo fue donde una curandera para que le sanaran la pierna. Bueno, yo trato de conseguir al hombre, cuando por fin lo consigo, Lorenzo me dijeron esto, y me dice, sí, desde luego, y mira, la pierna estaba sana. Y digo, ¿dónde tú fuiste? Yo fui donde una señora, donde ella de una cubeta, de un recipiente, sacó unas hojas, y me la puso ahí, y entonces me dio otras hojas, y me la apretó alrededor de las piernas, y entonces me untó otra cosa, y me dijo que tenía que meter la pierna en ese recipiente varias veces al día. Después la señora se fumó un tabaco, me tiró el humo en la pierna, hizo... Y entonces, digo, pero Lorenzo... Eso es brujería. Nosotros no podemos caer en estas cosas. Dice, sí, ya los hermanos me han dicho, pero yo tengo la pierna sana. Dice, sí, es brujería, yo no sé, pero la pierna está sana. Ya nosotros sabemos que es medicina natural. Eso es lo que nosotros sabemos, que es medicina natural. Y esta gente, pues, hacen creer que ellos tienen un poder especial, pero se sanó con la medicina natural. Y por encima de la medicina natural está la gracia y la misericordia de Dios que lo sanó. No fue ningún poder de nadie. Pues así que aquí está el ciego. El ciego le está diciendo, bueno, yo no sé si él es pecador. Yo antes era ciego y ahora veo. Fíjese usted qué problema. Ellos le están diciendo que este hombre es pecador, pero aquí Nicodemo está diciendo que viene de Dios. Ven los contrastes. Sabemos que viene de Dios. ¿Por qué? Por las obras que hace. Pero pregunto, ¿Jesús varió sus obras?
¿Varió Jesús su manera de ser? ¿Cambió Jesús su mensaje? ¿Dejó de sanar? ¿Dejó de multiplicar los panes y los peces? ¿Dejó de liberar a los endemoniados? ¿Dejó de hablar cosas inefables que ninguna persona antes ni después de él había hablado? No, Jesús siguió siendo el mismo. Los que cambiaron fueron ellos. Jesús no cambió. Pero entonces ahora están diciendo que él es pecador. Pero en este momento, ellos llegaron a esta conclusión porque el mensaje de Jesús todavía no lo involucraba a ellos. Porque cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, decía, no es la ley de los fariseos la que lo va a salvar, soy yo. Y ahí comenzó el problema. Mientras Jesús comenzó citando el Antiguo Testamento, no había problema. Pero cuando Jesús dijo, el Mesías del Antiguo Testamento, soy yo, entonces comenzaron las reacciones. Sabemos que viene de Dios por las obras de Cristo. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. No sé si ustedes notan que Nicodemo no vino tan humilde como que pensábamos. En ningún momento Nicodemo hace preguntas. Nicodemo llega con una agenda. Nicodemo viene quizás como un emisario de los de su clase a decirle, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie sabe lo que, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. En ningún momento Nicodemo le habló de su alma a Cristo. En ningún momento Nicodemo le hizo preguntas a Cristo. Cuando uno quiere conocer algo o cuando uno quiere conocer a alguien, uno investiga, uno pregunta, uno hurga, uno viene y escudriña. En ningún momento Cristo es interrogado por Nicodemo. Lo único que Cristo oye de Nicodemo son afirmaciones. Nosotros creemos esto de ti, pero no más de ahí. No creas que tú vas a ser un fariseo porque te sabes la ley. No somos de la misma clase. Todo esto puede estar implícito aquí en esta conversación. Nicodemo no viene a preguntar. No nos perdamos en eso. Nicodemo está afirmando porque él es tan maestro como el maestro que dice ser el Cristo también. Estamos hablando de iguales. Nicodemo no vino humillado como otros tantos vinieron. Nicodemo en ningún momento le dice Señor, le dice Maestro. No es lo mismo Señor que Maestro. Si le hubiese dicho Señor, él le está diciendo, tú eres el amo, tú eres superior a mí, tú eres mi dueño, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. Si le hubiese dicho Kirio, pero no le dijo Kirio, le dijo Rabí, no le dijo Señor, le dijo Maestro. Estamos hablando entre iguales. Con la única diferencia es que tú serás siempre un maestro itinerante y yo un fariseo, miembro del Sanedrín. Entendamos el ánimo de Nicodemo. Nicodemo en ningún momento pregunta, solamente informa sobre la base de las conclusiones que ellos, de lejos, de acuerdo a sus investigaciones, llegan. Y hay personas que se forman criterio de los demás sobre la base de sus investigaciones y no sobre la base de lo que ellos mismos preguntan a los demás. Y por eso hay muy malos entendidos. Y esto es lo que está trayendo Juan. Por eso les hablé de los malos entendidos de Juan. Es experto trayendo estas polémicas que se dan en torno a Cristo. Nicodemo en ningún momento le hace preguntas a Cristo para saber de primera mano quién es él. Simplemente llega a sus conclusiones y se lo informa. Nosotros creemos esto de ti. Pero no sobre la base de la información de una fuente primaria que es Cristo, sino sobre la base de lo que han escuchado. Y siempre hay riesgo en errar cuando se investiga de esa manera. Porque nos prejuiciamos e investigamos y pensamos de acuerdo a lo que nosotros percibimos, pero no sobre la base de lo que es. En una ocasión alguien necesitaba una herramienta y le dijeron, mira, el vecino tiene una herramienta de esa que tú necesitas, pero ese vecino era problemático. Y él decide que le va a
pedir la herramienta prestada al vecino. Cuando va para donde el vecino y dice, no, es que yo no le voy a pedir ninguna herramienta a ese vecino. Es que ese vecino es tan problemático, le habla tan mal a la gente. No, yo no le voy a pedir la herramienta, pero él necesita la herramienta. Y dice, más, se la voy a pedir. Vuelve y se anima a ir donde el vecino, pero se recuerda en el camino. Es que si el vecino me habla mal, yo no estoy en ánimo de que me hablen mal. No. Yo necesito la herramienta, pero no voy a ir. Pero necesita la herramienta. Se anima a ir donde el vecino. Y dice, es que el vecino le ha hecho tantas cosas a la gente. A mí nunca me ha hecho nada, pero yo sé que si yo voy, él me va a salir con algo a mí también. Mejor no voy. Y así estaba en ese debate. Hasta que en una va donde el vecino, le toca la puerta y dice, mire vecino, no me presta ninguna herramienta, quédese con su herramienta. Todo lo que se forjó fue antes. Él no le llegó a preguntar, él fue prejuiciado. Nicodemo va prejuiciado donde Cristo. Aunque nosotros creamos que lo que le está diciendo es bueno, pero se queda corto ante la grandeza de Cristo. Cristo era más que eso. Cristo no venía de Dios. Cristo es Dios. Y ahí se quedó corto Nicodemo. Se quedó corto. Nosotros creemos y admiramos a Nicodemo por sus palabras. No. Hay una canción de Alberto Cortés que la detesto. Jesucristo, eres grande como hombre, pero pequeño como Dios. Es una blasfemia. Felipe le pregunta a Cristo, Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Como buscando una instancia mayor. Todo el mundo quiere hablar con el jefe. Todo el mundo quiere hablar con el que está más arriba. Cristo, está tremendo. Me encanta todo lo que estás haciendo, maestro. Pero muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Yo soy el Padre. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Jesús dijo, yo soy. Y al mencionar las palabras yo soy, estaba hablando del yo soy del Antiguo Testamento y todos cayeron. Las perlas de Nicodemo se quedaron cortas. Porque él no vino a investigar. Él no vino a preguntar, Él no vino a buscar, Él simplemente vino a informar lo que ellos creían acerca de Cristo. Viendo este pasaje, entonces nos damos cuenta que había algunas cosas que Nicodemo no sabía. Y lo primero que Nicodemo no sabía es que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo el Mesías salva? No sabía eso. De hecho, ellos apelaban al reino. Por eso es que Jesús le dice, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esa fue la respuesta que Nicodemo oyó de la afirmación. Nicodemo, sin hacer una pregunta, recibe una respuesta. Maestro, rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuál es la respuesta que cualquier humano hubiera dado? Gracias, Nicodemo, por tus palabras. Me alegro que ustedes piensen eso de mí. Y bueno, yo estoy a la orden, Nicodemo. Y de verdad, yo creo que nosotros, me gustaría hablar con un día en el Sanedrín que me invitara y así hablar con ustedes. Muchas gracias, Nicodemo, por tus palabras. Eso no es lo que Jesús le responde. Nicodemo recibe, oiga qué cosa, recibe una respuesta sin hacer una pregunta. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo en este versículo 3? Que a veces en los, ya lo prohibieron, en los Estados Unidos por lo menos, porque resulta ofensivo, pero en los partidos de béisbol o en cualquier evento deportivo masivo, siempre se veía en un lugar estratégico un letrerito que decía
Juan 3:16. No sé si lo llegaron a ver, pero se veía. Ya eso está prohibido porque ofende a los que no creen eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, como si él respondiera una respuesta, pero Nicodemo no preguntó nada, simplemente afirmó. Pero Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo con eso? ¿Qué es lo que significa nacer de nuevo? Pablo lo explica muy bien en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice aquí? Nacer de nuevo. Podemos decir, si alguno está en Cristo, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que significa nacer de nuevo? Estar en Cristo. Convertirse a Cristo. Creer en su evangelio. Decirle al Señor, Señor, yo sé que la esperanza de mi vida eres tú. Yo sé que yo soy pecador, por lo tanto, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y me convierto en un discípulo tuyo para que tú me recibas como hijo y tú seas mi padre. Eso es nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, una persona, nadie, absolutamente nadie, puede decir que es cristiana si no ha pasado por ese proceso de salvación. Y por eso que entonces Pablo dice, si alguno está en Cristo, pero Pablo lo que está aludiendo, haciendo alusión a lo que Cristo está diciendo aquí en Juan 3:3. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es como un nuevo nacimiento. Es como si nacieran de nuevo. Aquí no está hablando de reencarnación. Porque las personas que creen en la reencarnación, que cuando una persona muere, vuelve a vivir en otra forma de vida, dependiendo cómo fue su vida anterior, apelan a esto, que Cristo lo que está hablando de reencarnación. No, la Biblia no habla de reencarnación, la Biblia habla de resurrección en el día final, para salvación o para perdición eterna. Aquí lo que Cristo está diciendo es, si tú vienes a mí y tú me haces a mí el Señor de tu vida, si tú vienes a mí reconociendo que yo soy la salvación, yo me voy a convertir en el Señor de tu vida sobre la base de que tú primero confieses tus pecados. Para que Cristo sea el Señor de nuestra vida, nosotros tenemos, y el Salvador de nuestra vida, tenemos que decirle, Señor, perdóname mis pecados, por más moralista, por más buena gente que haya sido, todos nacemos pecadores. Y reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de ello, y decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo y que tú seas mi padre. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Algo que Nicodemo desconocía, él no sabía cómo el Mesías salva. Y por eso que Jesús le responde eso. Y aquel Nicodemo que ahora es confrontado por Cristo, ahora no afirma, sino que pregunta. Miren lo que dice Nicodemo. Nicodemo, versículo 4, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La primera pregunta. ¿Por qué que estar cerca de Cristo genera preguntas? A Cristo no lo podemos meter todo aquí. Como no lo podemos meter todo aquí en nuestra cabeza, hay muchas cosas de Cristo que nosotros no vamos a entender. Y contrario a lo que alguien pueda pensar, mientras más cerca estamos de Cristo, más preguntas en torno a Cristo tenemos. Aquel que está lejos de Cristo no pregunta, reafirma. ¿Qué dice? Dios no existe. ¿Qué dicen? Eso es una mentira. ¿Qué nos dicen? Que nosotros somos algunas personas que tenemos limitaciones, que la clase intelectual no cree en Dios, que ser cristiano es una estupidez, porque están lejos del Señor, solamente afirman. Pero el que está cerca de Cristo, pregunta. Pregunta el que está cerca de Dios, como preguntó Habacuc en el libro de Habacuc capítulo 1, ¿hasta cuándo, Señor, el fuerte va a oprimir al débil? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué él pregunta? Porque está cerca de Dios, porque sabe que Dios oye, porque sabe que Dios existe, porque sabe que Dios lo escucha, por eso pregunta.
El que está lejos de Dios solamente afirma. Nicodemo llegó afirmando, pero tiene unos minutos hablando con Cristo y ya está preguntando. El proceso de transformación comenzó a darse en su vida sin él darse cuenta. Porque todo el que entra en contacto con Cristo va a ser transformado, no puede ser el mismo. Tiene tantas preguntas, tiene esa cabeza que se le revienta y es evidente. Algo ocurre con las personas que están cerca de Dios, no pueden seguir siendo la misma. Cuando viene Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre y ve aquella manifestación de la gloria de Dios, dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Al ver a Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Clama por su vida. Eso mismo pasó con los judíos. Miles de años antes, cuando son liberados, cuando son sacados de Egipto, son llevados al desierto y allí se le manifiesta el Señor con truenos, con relámpagos, temblores de tierra, y aquello parecía que se los iba a tragar. Y Moisés allá delante de ellos, y aquella manifestación gloriosa de la presencia del Señor, y todos ellos llenos de temor, trémulos, pavoridos, allí desorientados, van y se arman de valor y le dicen: Moisés, hablas tú con Dios. Y Dios que hable contigo, y lo que Dios tenga que decirnos a nosotros, tú que te lo diga a ti, y tú no te lo dices a nosotros, porque no resistimos la presencia de Jehová. No es fácil enfrentarse a Dios. Habla tú con Él, y tú habla con nosotros. Y Moisés fue y habló con Dios. Y dice de manera figurativa que vio la espalda de Dios. No se enfrentó a Dios cara a cara. Porque no hay quien vea a Dios y viva. En otras palabras, no hay quien vea a Dios y siga siendo la misma persona. Eso es lo que significa. Tiene que morir y vuelve a la vida siendo otra persona. El mismo nuevo nacimiento que está hablando Jesús aquí es lo que dice el Antiguo Testamento, que nadie puede ver a Dios y vivir. Muere y vuelve a vivir siendo otra persona. No es el mismo. Y Moisés ve la presencia de Dios. Dice la Biblia, la espalda de Dios. Y su rostro resplandecía y se veía iluminado y hubo que cubrirlo con un manto. Porque ellos no resistían ver el rostro de Moisés que vio la espalda de Dios. Imagínense lo que es enfrentarse a Dios. Y Moisés, con esa visión parcial de Dios, lo que atinó fue a escribir de Dios y escribió 5 libros. Viendo la espalda de Dios. Cuando Nicodemo está aquí hablando con Jesucristo, Juan nos ilustra bien con quién está hablando Nicodemo. Dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo aquí? Cristo, el Logos, la palabra, y la palabra que así llama Juan a Cristo, era con Dios, es decir, la palabra estaba con Dios, y la palabra, el verbo, el Logos, era Dios, lo que significa que la palabra y Dios son la misma cosa. Pero eso no se queda ahí. Dice Juan, en el mismo capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, que es el mismo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y vimos qué? Su gloria. Nicodemo no está siempre hablando con uno que viene de Dios. Nicodemo está hablando con el mismo Dios y está viendo su gloria, pero no se está dando cuenta. Nicodemo está hablando con Dios. Porque si ellos vieron su gloria, Nicodemo está diciendo: nosotros también hemos visto tu gloria, pero no sabe hasta qué magnitud. Porque ellos dicen, digo ellos porque estoy hablando por Nicodemo y los que eran de su clase, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces
Nadie puede hacer estas cosas gloriosas y majestuosas a menos que venga de Dios. Pero se quedó corto porque él no venía de Dios, él era Dios. Nicodemo no sabía cómo el Mesías salva por medio del nuevo nacimiento, pero Nicodemo tampoco sabía cómo el Mesías guía. Miren lo que dice en este mismo capítulo 3 del libro de Juan. Nicodemo hace dos preguntas en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La segunda pregunta relacionada con la misma, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí Jesús hace todo un derroche de teología bíblica pura. Y Cristo le dice, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué le está mencionando la palabra reino? Nicodemo no ha traído en su vocabulario en ningún momento la palabra reino. Pero era algo que estaba muy vigente en el corazón de los judíos. Recuerden la música de fondo. Hay un autor, Kenneth Bailey, que siempre a sus lectores le dice, oigan la música de fondo. La música de fondo es el contexto cultural del momento. Las condiciones en que se dieron eso que se escribió. La música de fondo es que el pueblo hebreo era un pueblo ocupado por el imperialismo romano. Era un pueblo ocupado. Y ellos anhelaban a que se le devolviera la gloria, el reino y el esplendor a Israel. Eso era lo que ellos soñaban. Ya les hablaba de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, cuando está escribiendo su evangelio, tiene en su mente un target, como dicen en marketing. Tiene en su mente un público que va a ser su lector. ¿Y cuál es el público lector de Mateo? Los judíos. Por eso es que el tema principal del libro de Mateo es el reino de Dios. Nicodemo es un judío. Por eso Cristo le dice que el que no nace de nuevo no va a entrar en el reino de Dios. Pero no se está refiriendo al reino de Dios aquí en la tierra. Se está refiriendo al reino de Dios donde toda persona, de toda raza, de toda cultura, de toda nación va a entrar si tiene a Cristo en su corazón. En otras palabras, tú tienes en mente este reino y yo tengo un reino en mente que es un reino eterno que no se acaba. Y desde luego, Jesús vuelve y hace otra vez alusión al reino. Los discípulos, aún después de ver a Cristo resucitado, y cuando ya Jesucristo se va en Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Está bien que tú eres el Mesías, está bien que tú eres el Salvador. Los discípulos de Cristo que lo vieron resucitado. Por eso Cristo les dice, nadie va a entrar a mi reino, pero no a este reino de hombre. No es a un reino debajo del sol, sino un reino por encima del sol. Y entonces introduce un tema que Nicodemo también desconoce. Al decirle, el que no naciere del agua, ¿a qué está hablando? ¿A qué está haciendo alusión? Al bautismo. Pero es lo que le está diciendo, el bautismo solo no basta. De hecho, el bautismo no salva. El que no naciera del agua y del Espíritu, en otras palabras, el que ellos decían que con bautizarse ya era suficiente, y Cristo le dijo, no es con bautizarse nada más, hay que también nacer del Espíritu, no es el nacimiento del agua, no es el acto simbólico y público del bautismo, sino el acto contundente e interno de la regeneración por medio del Espíritu Santo del Señor. Todo lo que nosotros hacemos,
las decisiones correctas, el saber la mentira o la verdad, es porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos guía. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo del Señor nos guía a toda verdad. ¿A esto que estás recibiendo? Al ministerio de Cristo como el Salvador y al ministerio del Espíritu Santo como guiador. Cristo se dice, me voy, pero no lo dejo solo. Le voy a mandar a un consolador. Él los guiará a toda verdad. Nicodemo no sabía lo que era el Mesías, ni sabía lo que era el Espíritu Santo. Por eso, Nicodemo, ahora, en vez de afirmar, ahora pregunta. Miren lo que dice Nicodemo. Cuando oye a Jesús decir estas cosas, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya no está afirmando, ahora está preguntando. No es el Nicodemo que está hablando con el colega, es el Nicodemo que sin darse cuenta se ha constituido en discípulo preguntándole al maestro, ¿qué puede? ¿Cómo puede? Todo el que entra en contacto con Jesús es transformado. Por eso es que Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Ven con tu orgullo, ven como tú estés, con todos tus pecados, con todos tus prejuicios, que si entra en contacto con Jesús, en contacto con Jesús, vas a ser transformado. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús tiene unos métodos de enseñanza maravillosos. Jesús es un experto educando adultos. El mejor educador de adultos, el que mejor manejaba la andragogía, es Cristo. Nadie maneja el método inductivo de enseñanza como Cristo. Induciendo por medio de preguntas. ¿Y cuáles eran los recursos que Jesús más usaba para enseñar a los adultos? Las parábolas y las preguntas. ¿Cómo puede hacerse esto? Le pregunta Nicodemo porque ya él sabe que él no sabe. Ya él sabe que no sabe. Hay un proverbio árabe que me encanta. Síganme. El proverbio árabe dice, si alguien no sabe y no sabe que no sabe, es un necio, apártate de él. ¿Lo cogieron, verdad? Si alguien no sabe y no sabe que no sabe, es un necio, apártate de él. Si alguien no sabe y sabe que no sabe, necesita ayuda, ayúdalo. Te lo repito, porque yo veo algunos que están... que no sabe, desde luego. Si alguien no sabe, pero sabe que no sabe... Ayúdalo. Tercero, si alguien sabe y no sabe qué sabe, es un desorientado. Oriéntalo. ¿Se lo digo otra vez? Ah, ¿cuántos saben? La cuarta, si alguien sabe y sabe qué sabe, es un sabio, síguelo. Nicodemo no sabe y cree que sabe. Pero al entrar en contacto con Jesús, entonces se convierte en un desorientado. Porque él sabe que no sabe, por eso pregunta. Al principio no sabía y creía que sabía.
¿Notan la diferencia? ¿Notan la transición? ¿Por qué? Porque entró en contacto con Jesús. Y dice el libro de Proverbios, en el capítulo 1, que los proverbios son para dar instrucción. Y dice el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ahora Jesús, con una ironía que solamente el maestro puede manejar, cuidado con las ironías porque puede ser que se le vaya la mano, pero Jesús viene cuando Nicodemo entonces reconoce que no sabe cómo puede hacerse esto. Miren cómo responde Cristo, versículo 10. Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y entonces Nicodemo calla y jamás vuelve a hablar en el resto del capítulo. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Lo dejó mudo, de forma tal que no volvió a hablar. Es que Jesucristo es impactante. ¿Por qué quedó mudo? Porque no encontró palabras. Ahí hizo Nicodemo su gran descubrimiento. Dice la Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es el versículo que me viene a la mente. Jehová está hablando contigo, calle delante de mí, Nicodemo. Me viene a la mente cuando Dios le preguntaba a Job y Job no sabía contestarle. Y Dios le decía, contéstame Job, si tú contestas mi pregunta, entonces yo voy a contestar la que tú me haces a mí. Y aquí vemos al Señor otra vez haciendo preguntas. Y quien escucha, en este caso Nicodemo, enmudeciendo. ¿Lo ha dejado Dios mudo a usted en alguna ocasión? A veces hemos estado leyendo la palabra de Dios que no encontramos nada que decir, sino que nos hundimos en un silencio que nos traga y lo único que atinamos es a decirle, Señor, haz lo que tú quieras. Eso debe provocar a Dios en nuestras vidas. Debe dejarnos mudos. Porque estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el Rey y Creador del Universo. Debe dejarnos mudos. Tres cosas, simplemente enunciados, que nos enseñan el pasaje. Y con esto termino. Y eso que estaba malo de las cuerdas vocales. Tres cosas. En primer lugar, que Cristo es para todos. En el capítulo 3, Cristo está hablando con una persona de una posición social muy alta, como Nicodemo. Y en el capítulo 4, Cristo está hablando con la mujer samaritana. Cristo es para todos. ¿Por qué Cristo es para todos? Por lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree, no importa su posición social, no importa si es como el ciego Bartimeo que estaba tirado en el camino o como Zaqueo que estaba agaviado en un árbol. No es para el que está abajo ni para el que está arriba, sino para todo aquel que cree. Número dos, que Cristo es misericordioso. Nicodemo que conoce, que no conoce de Cristo, viene afirmando cosas y Jesús lo trata con una ternura extraordinaria. Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas, Nicodemo. La agudeza misericordiosa o la misericordia aguda del Señor, como más le guste, usted lo pone. El Señor es misericordioso, no lo reprende, no lo humilla, no lo hace sentir mal, pero sí perturba su conciencia. Y en tercer lugar, Cristo es transformador. Todo el que entra en contacto con Jesús es transformado. Cuando nosotros vemos el pasaje, no nos dicen que terminó el asunto. ¿En qué terminó? ¿Fue transformado Nicodemo? ¿Se convirtió? No nos dice el pasaje.
Tendríamos que investigar y leer más adelante, pero el pasaje no nos lo dice. Y es que las historias bíblicas son así. ¿En qué terminó la historia, la parábola del hijo pródigo? ¿En qué quedó eso, Por cierto, ¿en qué quedó? ¿Se desbarató la fiesta o siguió la fiesta? No sabemos cómo termina la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola termina cuando el padre le dice, ¡maten al becerro gordo! Y entonces hay una algarabía tremenda. Y entonces el hijo mayor viene a recriminarle al padre. ¡Ah, por qué esta fiesta! Y ahí termina la historia. Entonces yo pregunto, ¿y la fiesta se terminó? ¿Se hizo o no se hizo la fiesta? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Se convirtió o no Nicodemo en un discípulo del Señor? El pasaje no lo dice. Pero Juan es selectivo en sus historias y muy detallista. Leemos en Juan capítulo 7, más adelante, y vamos a ver qué nos dice Juan. Más adelante. Los fariseos mandaron a arrestar a Cristo y mandaron a unos alguaciles para que trajeran a Cristo prisionero. Estos alguaciles no hicieron el trabajo, en otras palabras, no arrestaron a Cristo. Y entonces, esto que nosotros vamos a leer en Juan capítulo 7, nos relata el informe de ellos y lo que ellos le dijeron a nuestro Señor. Leemos en Juan capítulo 7 los versículos del 45 en adelante. Miren lo que dice. Los alguaciles que fueron enviados para arrestar a Cristo regresan a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron, ¿y dónde está Cristo que lo mandamos a buscar con ustedes preso? Eso es lo que están diciendo. O sea, le dicen, ¿por qué no le habéis traído? Lo que están diciéndole, ¿por qué no me trajeron al preso? Ellos les responden. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Se dan cuenta? Jamás hombre alguno. Quedaron absortos, impresionados. Quedaron flechados. Amor a primera vista con Cristo. Yo no creo en el amor a primera vista, pero con Cristo sí. Porque cuando Él nos ama y derrama su gracia irresistible, nosotros no tenemos otra opción que rendirnos a sus pies. Versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ustedes están entendiendo lo que ellos están diciendo ahí? O sea, ¿alguna vez alguien de la aristocracia o de la clase pensante ha creído en este tipo? ¿Cómo le dijo Nicodemo en el capítulo 3? Sabemos que viene de Dios. Ahora mira cómo están hablando. Porque en el discurso de Cristo todavía los fariseos a la altura del capítulo 3 no estaban involucrados. Después fue que el Señor fue apretando el asunto. Entonces ahora dicen, ¿por qué? Porque mucha gente dice que ser cristiano es para estúpidos. ¿Ustedes no han escuchado gente así? Hay una clase intelectual que nos enrostran a nosotros nuestra estupidez por ser cristianos. Una clase, no se puede generalizar. Y ya en otras ocasiones yo he predicado y he hablado de los aportes que los intelectuales cristianos le han hecho a la humanidad. Pero quieren decir esto. Entonces, dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Versículo 49, mas esta gente no sabe la ley y es maldita. O sea, le están diciendo, todos los que creen en Cristo son unos malditos. Entonces, miren lo que dice Nicodemo. El que vino a él de noche, notan de Juan. Juan, los detalles de Juan. Él no dice, dijo Nicodemo, porque Nicodemo puede ser cualquiera, no.
Le dijo Nicodemo, y después le agrega, el que vino a él de noche, recuérdese de lo que le conté en el capítulo 3, es el mismo Nicodemo del capítulo 3, mira lo que le está diciendo. Porque es que Nicodemo ya está comprometido con Cristo. Están hablando mal de Cristo, están diciendo que Cristo y los que le siguen son unos malditos. Y mi Nicodemo, ajá, y yo, ajá. Yo recuerdo que yo estaba en una casa y estaban hablando de la Biblia y estábamos conversando. Y ahí, no, yo acababa de conocer a esa persona, no sabían que yo era pastor. Y salta uno y dice, y se para, todos los pastores son unos ladronazos. Y yo ahí adentro. Yo dije, ya esto es personal, yo no me puedo quedar callado. Y yo buscando a ver dónde había par de piedra ahí, pero... Y lo único que yo atiné a decirle fue, cuídese la cartera que yo soy pastor. Y entonces ahora están diciendo, todos los que creen en Cristo son unos malditos. Y Nicodemo se va ahí adentro. Y yo, wow. Dice Nicodemo, el cual era uno de ellos y que vino de noche, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye o sabe lo que ha hecho? ¿Ven la transformación de Nicodemo? Cuando Nicodemo viene a Cristo, él está afirmando, es decir, está haciendo todo lo contrario a lo que él está diciendo aquí. Cuando Nicodemo va a Cristo, lo está juzgando y está afirmando sin haberlo escudriñado. Pero ahora Nicodemo está diciendo todo lo contrario. Nicodemo está diciendo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ya Nicodemo podía hablar de Cristo, no por las afirmaciones que él hizo de Cristo, sino porque oyó a Cristo y le preguntó a Cristo, y Cristo le reveló su alma y su corazón y su propósito. ¿Está transformado Nicodemo? Está transformado. Ellos respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Al no tener argumentos, se van a la descalificación personal. Es como alguien dijera, ¿dónde? El pastor otro fue que predicó, pero ese hombre estaba malo de la cuerda vocal, ¿qué es lo que va a estar predicando? ¿Y qué es lo que tú me estás hablando si tú eres analfabeto? ¿Y qué es lo que tú estás hablando si tú no eres académico? Eso es lo que estás diciendo. De Galilea nunca se ha levantado profeta. No, pero Nicodemo no está apelando a la región. Está apelando a la ley. Pero no encontraron argumento. Cuando una persona no tiene argumento, se va a la descalificación personal. Y eso se ve mucho en la televisión. Se ve mucho en distintos ámbitos. La historia en Juan 3 no nos dice si Nicodemo se convirtió. Pero Juan es sabio y nos da pistas de esto. La última pista que Juan nos da se encuentra en el mismo libro que llega a su nombre, en el capítulo 19. ¿Y qué dice Juan 19? En un momento muy gris para los discípulos, lo estaban buscando para arrestarlo, ellos pensaban que iban a morir también, todos los discípulos se fueron, abandonaron a Cristo, Cristo ya está muerto, y quienes aparecen son las mujeres, y mire lo que dice Juan 19, versículo 38, lo siguiente, después de todo esto, es decir, después de la muerte de Cristo, José de Arimatea, otro fariseo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, es decir, era un cristiano de la secreta, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Y quién vino junto con José de Arimatea? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Qué cosa la de Juan, eh? Maravilloso Juan, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto y así, etcétera, etcétera. No estaban los discípulos de los doce
Pero estaban José de Arimatea, el que había seguido a Jesús en secreto, ahora se hace público. Y estaba Nicodemo. Jesucristo es para todos. Jesucristo es misericordioso. Y Jesucristo es transformador. Y fue transformado Nicodemo. Y no nos quepa la menor duda que cuando estemos en la presencia del Señor, allí nos vamos a encontrar con Nicodemo. Pero más que encontrarnos con Nicodemo, nos encontraremos con aquel que transformó a Nicodemo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias.